Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a su programa favorito de carnaval desde el paraíso. Hoy vamos a hacer algo muy pero que muy especial. Y no es nada más y nada menos que disfrutar de esta batalla de coplas que existe en el paseo marítimo con motivo del trofeo Carranza. Se ha cambiado las barbacoas que desde hacían 30 años se venían celebrando en la playa por una batalla de coplas. Intentaremos ver cómo ha sentado esto en la gente, en el público en general, en los hosteleros. Pero lo que sí está claro es que podemos ver cómo en las balaustradas de la playa hay muchísima gente acumulada. Allí lo pueden ver ustedes, hay gentecilla por allí. Y además vemos la alegría que da una arena totalmente limpia y vacía de porquería. Yo creo que ha sido un acierto el que ha tomado este ayuntamiento. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es disfrutar de esta batalla de copla. Sigan con nosotros y disfruten a la par nuestra. Bueno, pues con público, con muchísimo público, que es lo que se esperaba, que además de hacer un espectáculo, fuese algo que se viera. Y además estamos aquí con el primer coro, que no es otro que el de Antonio Bayón y José Antonio Valdivia. Cuarto premio este año, la reina de la noche. Y además, lo importante es que han venido mucha gente, que hay veces que cuando llega el verano, sobre todo los coros suelen ir con muy poca gente. En esta ocasión vemos que están casi los 45... Saludamos a Antonio, que lo vemos ahí. Antonio, felicidades, enhorabuena. Gracias, Carlos. Y estoy diciendo que venís mucho, eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, pues vamos a disfrutar de este coro, la reina de la noche, cuarto premio en el concurso de este año. Bueno, pues además de ver algo de carnaval, hemos estado recorriendo los establecimientos de la playa. Estamos en el Chiringuito El Potito,
y queremos saber con su gerente Miguel si ha influido esta decisión de quitar la barbacoa. Miguel, ¿cómo influye en el negocio? Hombre, pues para nosotros es mucho mejor, puesto que, como estáis comprobando, la gente que viene, viene a cenar, viene a disfrutar, viene a tomarse una copa, y no, todo lo contrario que había antes, que era, tú sabes, era un botellón en la playa, los servicios pues estaban hechos una pena, vasos rotos, cristales rotos, por lo tanto nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con esta medida que ha tomado el ayuntamiento. Tú además eres presidente de la Asociación de Chiringuitos de Playa. ¿Cómo han aceptado el resto de tus compañeros esta decisión? Hombre, pues de la misma manera que yo, hombre, siempre hay alguna voz que no está de acuerdo con lo que quiere en general todo el mundo, pero para nosotros ha sido un acierto. O sea, ¿tú te apuntas a que todos los años sea así? Sí, efectivamente, para nosotros es muchísimo mejor, para la hostelería de Cádiz, incluso para la calidad del cliente que viene, es mucho mejor, puesto que no vienen, gente joven de otros pueblos, autobuses preparados, y la playa, evidentemente, pues es un medio natural el cual hay que cuidar. Pues gracias por atendernos y enhorabuena por cómo estáis. Muchas gracias. Ahí lo pueden ver ustedes. Resulta sencillo, lo pueden decir de todo. Vamos a ir de reino, la gire viva, le temo la purpurina, la conazo y peluco. Y aunque entendimos que el tipo tiene guasa, ese puntito arriesgado nos encanta. Pero si lo sacamos, verás tu palo que no llevamos, quien dijo miedo, vamos para adelante. Bueno, pues estamos disfrutando del coro La Reina de la Noche, y además los que seguro están disfrutando son ellos. Vamos a preguntar algo. A ver, señora, ¿cómo lo estáis pasando? ¿De dónde sois? Del Puerto Santa María. ¿Y cómo es que habéis venido a escuchar algo de carnaval aquí? Hombre, nosotros venimos todos los años para Falla, para todo lo que hay que carnaval, y estamos nosotros. ¿Y le gustó usted más el sábado de barbacoa o esto? Hombre, a mí me gusta más lo que es el carnaval. A mí me gusta más lo que es las letras. Bueno, un joven. Buenas, ¿qué tal? ¿Echas de menos las barbacoas? No, yo prefiero esto. No le voy a engañar. ¿De dónde sois? De Sevilla. Hemos venido para ver esta batalla de copla. ¿Y al canijo que viene ahora? Por supuesto. ¿A ti te gusta también el carnaval? Bueno, venimos juntos. Me lo imagino. Hombre, nos encanta. Venimos todos los años, todos los días que podemos. Vale, vamos a seguir. ¿De dónde sois? Yo de Los Palacios, de un pueblo de Sevilla. ¿De dónde ellos? ¿Y habéis venido solamente para hoy o estáis aquí desde hace tiempo? No, todo solamente para hoy. ¿Y no has venido nunca a las barbacoas del Carranza? No, es la primera vez. Esta es mi primera vez que vengo. ¿Y si no hubiera habido carnaval, hubieras venido? No vengo. ¿Te está gustando? Me encanta. Pues que disfrutes. Soy un fanático. ¿Tú vendrás con él? No, yo no vengo con él, yo lo conocí aquí. Yo vengo de Córdoba. Venimos de Córdoba. Bueno, pues que disfrutéis. Eso espero, en ello estamos. Venga, vamos a dar una vuelta y vamos a seguir a ver qué piensa la gente. Bueno, pues estamos viendo la playa vacía, pero nos encontramos a alguien, o sea, tres personas. Pero bueno, os habéis quedado solos, sin barbacoa ni nada. Más a gusto estamos todavía. ¿Solíais venir antes a la barbacoa? No, la verdad es la primera vez. ¿De dónde sois? De Sevilla. ¿Y habéis venido solo para esto? Solo por esto.
porque el niño quería venir aquí y hemos venido por el niño. La verdad es que estáis en primera fila prácticamente. Además que es verdad, más a gusto que nadie. Bueno, vamos a saludar a ellos dos también. Okay, buenas noches. ¿Qué os parece el que se haya cambiado el sistema de barbacoas en la playa por una batalla de coplas? La verdad que muy bien, nunca habíamos venido a barbacoa, pero habíamos escuchado de que siempre había mucha, dejaba mucha mierda, muchas historias, y esto está muy bien, vamos, la verdad que está muy animado con la chirigota y con todas las comparsas y demás que hay. ¿Habéis venido solo para esto, no? Solo para eso, venimos desde Cama, de Sevilla. El maestro de Cama, ¿eh? El Curro Romero. Bueno, ¿tú cómo lo estás pasando? Yo bien. ¿Qué te gustó más del carnaval a ti? No sé. Coro, comparsa, chirigota, cuarteto. La chirigota. Ah, muy bien, hace bien. Bueno, pues unos barbacoenses sevillanos sin barbacoa. Bueno, con gente de Sevilla hemos estado hablando. Y un sevillano, un mi arma con nosotros, como es Antonio Pedro Serrano, el Canio de Carmión. Buenas. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, don Carlos, aquí, muy gustito. Oye, Antonio, estamos preguntando qué le parece a la gente este cambio que ha habido en este sábado de trofeo. Pues yo creo que un acierto. Otras cosas a lo mejor no son un acierto, pero esta para mí es un acierto. Yo creo que es mejor que tengamos la playa como la tenemos que tener, que esto es un tesoro que tiene que cuidar Cádiz. Pero que esto está muy bien, además está ambientado gente sana, no hay los malos rollos que hemos visto algunas veces últimamente, ¿verdad? En los botellones que se forman y demás. Hay que nada, disfrutar la copla, que este es el tesoro de Cádiz. ¿Tú venías antes a la barbacoa? Yo venía y tengo buenos recuerdos, pero la verdad es que conforme los recuerdos buenos son de hace muchos años. Ya cuando tenía 30 años empezó la cosa y se va abajo. Y un ambiente más chungo que a mí no me gustaba tanto. Oye, va a haber que decirte de verdad el canijo, ¿eh? No, me queda mucho, pero lo conseguiré. Pues que disfrute. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, pues estamos en medio del paseo marítimo. Y pueden ustedes observar cómo el ambiente es un ambiente totalmente distinto, un ambiente familiar, una gente adulta, dispuesta a disfrutar de este día de carnaval, totalmente ajeno a lo que había antes, que era un botellón puro y duro. Los establecimientos de hostelería están funcionando muy bien, nos han dicho que el público es maravilloso, las fuerzas de seguridad, la policía local está haciendo maravillosamente su trabajo, hay controles en los accesos de forma que nadie pueda entrar con litronas, botellones o comida a la playa, pero ya hemos podido ver que la playa está limpia. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es irnos otra vez al escenario, porque al fin y al cabo esto es un programa de carnaval, programa de carnaval especial que queremos que ustedes lo disfruten al igual que nosotros, porque hace muchísimos años que un sábado de trofeo no disfrutábamos de esta forma. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues disfrutar de las coplillas del Canio de Carmona. Antonio Pedro Serrano con su chirigota, no valemos un duro, nos vamos al escenario. Y con un duro comprar golosina. Un pez, un flan, un pez y un flan. Vamos a ponerle, anda. Yo a ti te conozco de aquel kiosco que tú eras ahí. Pero te ha crecido, te ha hecho un tío y no te acuerdas de mí. No valemos nada, no valemos un duro, no valemos nada. No valemos nada, no valemos un duro. Mira, mira, quién acaba de entrar. Qué pareja, mira, míralo. Siempre, siempre van con los dos. ¿Y sabéis por qué van juntitos? ¿Sabe a Kiko? Porque son los rebujitos. No valemos nada, no valemos un duro, no valemos nada. Pero Kiko no se ve feliz y se ha ido con el regalí. ¿Y sabéis por qué se separan? Dios, qué puta los dos, ¿verdad? Ahora son Kiko y Sara. No valemos nada, no valemos duro, no valemos nada.
se camuchó mal con la mía, yo por ver loco de remate. Cómeme los huevos, gordo. Con un café y un tucito chocolate. No valemos nada, vale un duro, no vale nada. ¿Tú te acuerdas del famoso petaceta que costaba su 25 piezas? A más de una hora de pasa y más, que los polvos los tiene que pagar. Ángel es otro empleado de un bar también del Paseo Marítimo y queremos sopesar y queremos saber qué es lo que piensan los industriales hosteleros de este cambio que ha habido. Ángel, ¿merece la pena este cambio? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en Cádiz deberíamos vender cosas de Cádiz y más que esto. Y aparte lleva gente aquí arriba que creo que aunque sea de rebote algo te trae. Porque la gente que va a la playa, al fin y al cabo se queda en la playa haciendo botellón. Yo creo que esto es más, como que es más sano, digamos. ¿Ha cambiado el público este año? De momento está empezando la noche. Yo quizás tendría que hacerme esa pregunta, pero dentro de un par de horitas por ahí. Pero creo que sí, que se ve como más calmado, más sano. Las barbacoas para mí se están convirtiendo un poco demasiado desmadrado quizás. Por lo menos más tranquilo, ¿no? Claro, claro, claro. Y con cosas de Cádiz, que creo que siempre está bien que haya este tipo de cositas. Hay que vender lo nuestro. Ah, es porque tengáis muchísimo trabajo y sobre todo tranquilidad. Sí, hombre, que vendamos mucho, tanto nosotros como los demás de aquí del paseo y de... Vamos, que aprovechemos la gente que haya por ahí por los escenarios y que la gente se lo pase de gran categoría hoy. Pues gracias por atendernos. Venga, para. Alguno preguntará que por qué estamos aquí si nosotros hemos pasado la final. Hemos venido de sobrero, no podía venir una chirigota en el plano. Hace más gracia que tú, una magadilla. Pero bueno, no pasa nada, también tenemos que pasar la final. Bueno, pues hemos estado con uno de los encargados. Y nos encontramos también con clientas, que yo me imagino que estaréis también disfrutando de esta noche de carnaval, no sé si más tranquila que otros años, ¿no? Sí, es mucho más tranquila, diferente, pero muy bien, la verdad, que muy bien otro ambiente. A mí me gusta la idea, la verdad. ¿Tú habías venido antes a la playa a hacer una barbacoa? Sí, yo en sus mejores barbacoas las hacía yo, con mis amigas y demás. ¿Cuando tú eras niña? Cuando yo era niña. ¿Y ahora eres un poquito más que niña? Un poquito más que niña, pero ya no era lo mismo. Ya el ambiente era otro, ya mucha gente de fuera, era un macro botellón. A mí ya no me gustaba tanto, la verdad. ¿Entonces apostamos porque siga todos los años así? Yo sí, y más que carnavalera que soy, vamos, apuesto pero del tirón. Pues que lo disfrutéis. Muchas gracias, gracias. Que bien sabía los caramelos que se sacaban cuando chiquillo de su bolsillo nuestro abuelo. Un truco trato, siempre sujeto a esos besitos interminables, pero impagables que dan los nietos. Un caramelo, así es la vida, que te da momentos dulces, pero hay que tragar saliva. Y un papel que siempre nos envuelve, un papel que hay veces que se pierde, un papel que esconde lo que encierra tu interior. Ese es el caramelo, el dulce verdadero, lo que sí tiene sabor. Que la vida es así, un regalo para ti, que cada segundo poquito a poco se paladea, que la empieza a probar y te empieza a gustar.
se va consumiendo, desaparece y en nada se queda. El día que perdimos a nuestros abuelos, nunca comprendimos a dónde se fueron. Yo que voy pa' afuera y a pronto me toca. Ahora pruebo un caramelo y ya sé que está en el cielo, en el cielo de mi boca. Como si no tuviera carnaval en sus espaldas, resulta que nos encontramos a Pedro, tramoyista del Falla, chirigotero de los buenos, por aquí. ¿Tú qué pintas aquí, Pedro? Veraneando en la costa esta. Bueno, ¿qué te parece esto de que hayan cambiado las barbacoas por un recital de coplas? La verdad, Carlos, que no, lo que sea, lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. No, no sé, no sé. No te entiendo. Ni yo tampoco. ¿Te gusta esto o no? Mientras que mueva dinero y dé a la gente de comer, ¿por qué no? Pero a ti te va a costar poco. Hombre, por favor, la duda ofende. ¿Aceptamos como válido el cambio del botellón por coplas? ¿Sí o no? Silencio. ¿Y ahora qué te parece, Perico, qué te parece a ti eso que van a hacer ahora en clasificatorias de apto o no apto? Pues habrá que verlo. Mira, Carlos, ahora en serio, te voy a hablar una vez, te voy a hablar en serio. Yo llevo... No me lo creo, pero bueno, venga, vamos a intentarlo, venga, vamos a intentarlo. Es una opinión mía y estaré equivocado. Yo tengo la suerte de estar trabajando desde el año que yo salí en Los Borrachos y el Valle Sun Sun. Ya que el año pusieron doble preselección. Y a partir de ahí tú dices, bueno, nos damos con la tecla, ¿no? Con la fórmula. Y aparte ahora con el tema del dinero, yo qué sé, es complicado, la verdad es que es complicado. Te toca estar en la tramoya, sobre todo mayoritariamente en la parte de arriba. ¿Te da tiempo a divertirte de lo que escuchas? Ya estoy mayor, Carlos. Ya. Perico, yo creo que tú lo que debes hacer es irte al hogar del pensionista. A ver, ponen uno al lado de mi casa. Voy allá a la pizza para los niños, Carlos mío. Hasta luego. Venga, me alegro de verte. Adiós. Asustando a los palomas, un pie y otro pie, pensando el cordel y
el riesgo está aquí y el público ahí, y siempre es lo mismo. Los años que van aumentando el peligro, y aquí sigo yo con mi corazón haciendo equilibrio. Compañeros, buenas noches, disculpad que os interrumpa. Yo me imagino que este año es algo más tranquila la cosa, ¿no? Sí, muchísimo más tranquila que otro año. Otro año, imagínate, llegábamos a la playa y nos encontrábamos una manta de botella, de bolsa, que ni se veía la arena. Pero yo no sé si esto a lo mejor quita un poco de trabajo al resto de compañeros. Bueno, lo que resta por aquí a lo mejor en los compañeros de la limpieza de lo que es la ciudad y eso, pues aumenta también. ¿A qué hora tenéis previsto terminar? Pues nosotros tenemos previsto terminar los de noche a las 6 de la mañana. Y luego entra otra cuadrilla, los compañeros entran a las 5 de la mañana hasta las 9 y luego los eventuales hasta las 11 de la mañana. Lo que está claro es que este año es más agradable, por lo menos, realizar el trabajo. Hombre, un poco más agradable, más cómodo y más... La verdad es que sí. Pues que tengáis buena noche. Igualmente, muchísimas gracias. Hombre, Carlos, me alegro que vaya por delante, que es el único que no ha entrevistado este año, ¿eh? Que me escriba la música, que me la escribe, no significa que tú no me llames para yo de tu programa, porque yo era el único programa que me gustaría hablar de carnaval con dos Carlos Ordóñez, que para eso lo considero mi gran amigo, porque siempre me ha defendido y siempre ha dado la cara por mí. Y te quiero con locura. Bueno,
empezar así, la verdad es que halaga. Ángel, todavía no he tenido tiempo, espérate que todavía ya lo quedan, sé, es broma. Quedan días. Ángel, estamos hablando hoy el cambio que ha habido en cuanto a la estructura de barbacoa o carnaval. ¿Tú crees que ha sido acierto lo que se ha hecho? Totalmente. Yo vivo en Barbate desde hace 6 años, pero yo te voy a decir una cosa, Carlos. Yo he venido muy poquita, por no decirte, a ninguna barbacoa. Si he venido una en mi vida o dos, todo lo más, pero yo es que esto no lo veo normal, esto de venir a hacer una barbacoa en la playa. Yo, con todo mi respeto, es una playa muy importante para mancharla. Bueno, van a yo tener... creo que vamos, estamos disfrutando bastante la gente, estamos participando en otro mundo y no hay necesidad de poner la playa como la poníamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de carnaval. ¿Hay continuidad en los equilibristas? ¿Y quién ha dicho que no? Te pregunto. Se leemos todo, menos creo que Fernando, por motivo de trabajo, chaval de Sevilla, Fernandito, pues además tiene que empieza a estudiar, entonces no puede venir todos los días a ensayar. Lo demás es el único cambio, además todos, autores, Gómez, autor, todos, seguimos igual, estamos encantados, es un año para nosotros magnífico. Yo he dicho que para mí los equilibristas la pongo en el podio de las 3 mejores comparsas en las que he salido. Yo lo he dicho siempre. Yo no estoy, me creyeron, encantado, pero lo dije. Estoy encantado, Carlos. ¿Qué encantado nos puedes contar? ¿Qué hay para este año? Bueno, y bueno, ya estamos, tenemos la idea, tenemos el nombre, lo tenemos ya todo, ya tenemos ya que el boceto desde hace ya bastante tiempo. Yo me soy, sabe que yo soy muy adelantado para todas las cosas, me gusta hacer las cosas con tiempo, cuando las hago con tiempo pues suelen salir bien, o casi bien. Entonces, desde el año pasado, con los, o sea, este año con los equilibristas, sabía que tenía que ponerme las pilas, hacer las cosas con los autores con tiempo, porque los 12 fue un... Me epopeya, saca la comparsa y bueno, y este año pues está, lo teníamos, era un tipo que teníamos ya ahí barajado de... Yo lo hace muchos años que lo tenía en la cabeza, pero desde el año pasado dudábamos entre los dos, el equilibrista y el que vamos a sacar el año que viene. Pero claro, nos inclinamos por el equilibrista porque lo veíamos más factible, más rápido, más... Y este pues es más trabajado y demás. Ángel, tú eres un director que siempre te has caracterizado por no estar al margen de lo que se haga. ¿Han mandado muchos autores? ¿Mandar? No, he ayudado. A un autor no se le puede mandar. Si le manda a alguien, ¿tú quién eres para mandar a un autor? Yo jamás, yo no le he coartado nunca. He ido con los autores que he ido, he respetado su estilo y ahí están, ¿no? Evidente. Y lo que han hecho, ellos me han escuchado, yo algunos, otros me han escuchado menos, otros me han escuchado más. Y cuando me han escuchado, por regla siempre he triunfado. O hemos triunfado en este caso, ¿no? Pero lo que sí soy una persona en la que ayudo a los autores y a la comparsa, y lo que soy un trabajador, yo no soy más nada ni mucho más. Que lo que pasa es que parece que molesta que alguien te ayude y alguien haga bien las cosas, y los autores pues no conciben eso, ¿no? Se ven sobrados solo ellos y bueno, y yo llegué ya a una etapa ya que dije ya bueno, ya yo lo que quiero es hacer una comparsa a la horma de mis zapatos, lo que me gusta a mí, lo que yo he mamado, lo que yo he hecho en el carnaval, porque... Cuando la gente me dice, es que los equilibristas recuerda mucho a las buenas de Martinares. Y yo digo, bueno, recuerda al grupo de Martinares porque aquí vemos voces principales y porque esa comparsa la montábamos nosotros, no la montaba Antonio. Antonio nunca nos ha afinado a nosotros y no ha montado la comparsa. Sí, un estilo nuestro, en líneas generales, que nos iba bien, lo continuamos y es el estilo que nos gustaba al grupo que yo dirigía. Entonces en esa línea estamos, ¿me entiendes? Y luego no se puede ser más claro. No, simplemente la verdad, que como es que cada uno lleva sus líneas magníficamente. Este año hemos disfrutado de cuatro, es la final, estoy hablando. Por fuera se han quedado otras maravillosas, pero hemos disfrutado de 4 comparsas que vamos, de antología. Yo he firmado todos los años esta calidad en comparsa, aunque me quede incluso afuera. Pero el aficionado, salimos ganando como aficionados. Que si te llamo para mi programa, ¿vienes o no? Encantado de la vida, siempre. ¿Con quién vas a venir? Con el que tú quieras. Aunque vengas tú, me conformo. Pues todo yo solo. O los dos solos. Bueno, y ahora ya sobre el escenario, el coro de Julio Pardo por Andalucía. Vamos a escucharlo y vamos a disfrutar. Y ahora seguimos nosotros por aquí. Thank you.
como en un cuento de mares y serranía. Yo vivo donde de día brilla más clara la luz del sol. Yo quise con una copla cantar cuando la quería. Te entrego con una rosa mi corazón por Andalucía. Sueño que en ese cuento soy soldadito, que tiene por encargo lo más bonito. Lucha junto a 8 millones de compañeros, desde el más rico hasta el más obrero, por esta patria que Dios me dio. ¡Ay! ¡Qué enorme bandera! ¡De defenderla! ¡Ay! No quiero cañones, tan solo manos y corazones que den su vida por esta tierra. Manos como armamento para el mayor de los regimientos, para una guerra que no es nuestra guerra. Grita por Andalucía, cada día, que se engaña hasta la gloria de la tierra mía. Esta gloria que nos traiga para un trabajo y alegría, igual que en el paraíso que yo en mi cuento soñé un día. Unidos los andaluces, por fin, ya basta de ser cobarde, que aquí si ven que avanzamos juntos, tú en la España que temblaría. Un solo sentimiento, no hay que perder más tiempo. Siente tu soldadito del batallón de la tierra mía. Gritando juntos, siempre juntos, con un solo corazón, con un corazón por Andalucía. Bueno, gente, gente delante del escenario, gente delante del escenario, pero gente también detrás. Gente también detrás, porque aquí se acumula gente de todo tipo y vamos a preguntar, ¿podéis escuchar desde aquí atrás? Sí, se escucha muy bien. ¿De dónde sois? De aquí, de Cádiz. ¿Y te enteras cuando cantan? Sí, sí. ¿Qué han cantado? Un tango. No me lo puedo creer. ¿Que te has enterado? Que sí. ¿Y usted se ha enterado? Sí, sí me he enterado. Además están quedando para acá y me he enterado. Bueno, pues entonces aquí el único que no se entera soy yo. Está claro. Pero bueno, la gente por lo visto se entera. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. ¿Os está gustando? Hombre, que si nos está gustando. Esto es una maravilla. ¿De dónde sois? De aquí, de aquí. Ah, pues venga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar, a seguir escuchando el coro de Julio Pardo y Antonio Rivas por Andalucía. Y si es aventura y
pues esto es un coro. Esto es un coro que en verano sigue cantando. Nosotros vamos a seguir dando una vuelta, porque nos queremos enterar de cómo está viviendo la gente esta fiesta de carnaval. Seguimos, pero miren. Ella no puede hablar. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal la noche? Muy bien, muy bien. ¿Más tranquila que otros años? Muy animada. ¿Te gusta el carnaval? Me encanta. ¿De dónde eres? De aquí, de Cádiz. ¿Y por qué eres tan sonriente? ¿No te puedes poner seria? ¿Tu trabajo es de serio? Sí, cuando me tengo que poner seria me pongo. Cada pues, momento requiere lo suyo. ¿Sabes qué te digo? ¡Que disfrutes! Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido una noche, yo creo que intensa, de carnaval. Hemos vivido una experiencia nueva y espero que ustedes la hayan disfrutado, porque lo que queríamos era que ustedes entendieseis que esas barbacoas del trofeo no tenían sentido y sobre todo que ustedes conocieseis de primera mano, como lo hemos hecho nosotros, el que el carnaval es lo que gusta en Cádiz y es lo que gusta en toda Andalucía. Han habido gente de todas partes, gente que han venido a disfrutar, gente que han venido solo y exclusivamente a ver el carnaval. Miren ustedes qué bonita está la playa, miren ustedes qué bonito están ustedes y miren ustedes lo feliz que yo me encuentro hoy de saber que este programa seguro que os gusta. Ya saben, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, por favor, sean muy, pero que muy felices. Nos vemos.